Con un total de 45 millones de pesos en venta, concluyó en Valledupar la séptima versión del Mercado Campesino. Con un total de 45 millones de pesos en ventas, concluyó en Valledupar la séptima versión del Mercado Campesino, una estrategia institucional con la que el alcalde Mello Castro sigue impulsando la dinámica económica local y el cierre de brechas entre el campesinado y la ciudadanía, generando consigo la eliminación de intermediario en la adquisición de productos de la canasta familiar. Bueno, la verdad que es una gran oportunidad que se le brinda a los campesinos de que ellos de manera directa puedan comercializar sus productos. Es una ventaja para que la comunidad pues acceder a unos precios ya un poco más cómodos, a pesar de esta situación que está tan difícil. Creemos que por parte de la administración municipal es un buen gesto que se le abona en beneficio de los campesinos productores y en beneficio de los ciudadanos consumidores. El éxito en las ventas de los productos sigue siendo una de las características de esta iniciativa que entusiasma cada vez más a los campesinos. Qué bueno que las personas vengan a hacer compras aquí al Mercado Campesino. Hay muy buenos productos. En la jornada que inició a las 5:30 de la mañana de este domingo, en el Parque Los Algarrobillos, con la llegada de los campesinos de las veredas El Perro, Azúcar Buena, Sabana Crespo y Las Raíces, además de la participación de campesinos del municipio de Pueblo Bello, quienes arribaron con diferentes alimentos frescos y de calidad para toda la comunidad, especialmente la que habita en la Comuna 2, el gobierno local anunció que el próximo Mercado Campesino, que se tiene proyectado para el 17 de julio, se desarrollará en la Mesa Corregimiento de Azúcar Buena. Me parece excelente porque se acerca más a la comunidad. Muchos no tenemos la oportunidad de pronto de ir al mercado porque nos queda más lejos. Y poniéndolo acá en los parques nos ayuda mucho porque nosotros venimos a ver, a apoyar a los campesinos, apoyarlos con sus productos, con todas las cosas que nos traen frescas. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.